Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues vamos en estos momentos. Voy a llevarme al Dito. Le va a dar para las arboledas, ¿ok? ¿Para dónde? Para las arboledas. Okay. Vamos, ya llegando allá te tengo que decir a dónde vamos. Vamos a ir a una sorpresa que le tengo ahí al Dito de varias de parte de su cumpleaños. Entonces, ahorita lo voy a llevar a esa sorpresa que estoy seguro que le va a encantar. Y espero que te guste. Porque nunca le gusta nada. Y si no me gusta, te lo voy a decir. Porque nunca le gusta nada. En 10 años que llevamos, todos los regalos. Es bien disgustado con los regalos, pero bueno, creo que esto va a ser algo. Yo estoy mortificado porque algo se estaba quemando. Algo se está quemando. Sí, de hecho, ahorita venimos saliendo aquí y algo se está quemando aquí por la casa. Y sí, algo se está quemando porque hay mucha gente viendo. Ay, mira, ya es. Mira. Ah, sí. Mira, aquí se ve florecito. ¿Qué es el camión? ¿O qué se está quemando? ¿Qué se quemó? Es el camión. ¡Ay, es el camión, Lalo! ¡Es el camión! Mira, es el camión, santo Dios, ¿sí se ve? ¿Le tengo que dar por allá? No, está cerrado, no puedes pasar. No, ni te vayas por allá, vete derecho. Es el camión, sí es el camión. Sí, es el camión. Sale por aquí, entra la luz. ¡Mira, Luis, aquí está negro! Mira, ahí se ve el... Aldo, pues bueno, es momento de que te diga cuál va a ser tu primer sorpresa del día de hoy. ¡Ah, y primera! Primera. No son tantas, ni te emociones. ¡Ah! No son tantas. Ya me emocioné. Para que no te gusten, así que yo se me complica mucho. Bueno, la primera sorpresa del día de hoy es que voy a realizarme algo que tú siempre has querido que me realice y que le he sacado la vuelta por mucho tiempo. Ya no me imaginé gusta. por los rumbos. Te traje hasta acá porque vamos a ir a ponernos un tatuaje. Y como sé que te encantan los tatuajes. Digo, o sea, no lo considero como un regalo porque pues te lo vas a hacer tú. O sea, pero es un regalo, es un tatuaje que te quieres que te enseñe la imagen de qué es lo que nos vamos a hacer. ¿Nos? ¿A tatuar? ¡Este! ¡Ay, qué bonito! Y le dirás que nos pongamos nuestras iniciales A y L, cada uno de nuestros tatuajes. ¿En dónde? A de Aldo, L de Luis. Ah, o sea, ¿en cada tatuaje la A y la L o sí, nada más? No, en cada tatuaje es mi idea. O sea, o yo la A y tú la O, yo la L y tú la A. Yo quisiera A, L. ¿Y por qué A el chiquito y L el grandote? No, o sea, o que se le lo hagan el mismo tamaño y que sea A y L. ¿Te gusta la idea? Ay, pero me gustaría que nada más el mío dijera Luis y el tuyo Aldo. ¿Y dónde quieres que digan? Aquí, así por ejemplo Luis o Aldo. Así, como nombre completo. Sí, con cursiva. ¿Por qué no mejor la A y la L? Pues sí, porque va a estar chiquito. ¿Dónde nos lo vamos a hacer? Aquí. A ver, aquí, enséñame. Yo creo que como por aquí, así. ¿De qué tamaño? Chiquito, no me gustaría tan ¿así? Grande. ¿Así? Sí. ¿O así? Así. ¿O así? Así, chiquito. Ah, sí, entonces A y L, porque no va a caber. Bueno, entonces, pues bueno, vamos, ya hice la cita. Obviamente con una persona de confianza. Tiene ya nos está esperando. Con mi tatuador. Con tu tatuador que tú amas de toda la vida, el que te ha puesto los más de 30 tatuajes. Y hoy, según él me dice que no duele. Hoy voy a descubrir si duele o no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! Y pues bueno, ya estamos aquí. En lugar de nos vamos a tatuar. Así que, ¿estás nervioso? No. Tú ya tienes un chorro, yo estoy bien nervioso. Vamos a ver qué, cómo nos va. Ya vas a ver el resultado final, así que acompáñenos. Venimos para acá. Oigan, pues estamos eligiendo el tatuaje. Originalmente era este. Era como este, donde yo diversas sugerencias. Este. Vamos a escoger. Para la más chiquita y todo. Y le van a poner ahí unos toques que es el final del video para que lo vean completo cómo va a quedar, porque eso lo vamos a grabar. Primero van a empezar con Aldo y luego van a empezar con él. Así que vamos a ver cómo nos queda. Este es un prototipo. Todavía no es, ¿verdad? Bueno. Nomás como que la estampita para verlo si me gusta o no me gusta. No, la recta. Ahí está bien. No más arriba. No, eso es perfecto. Thank you.
Oigan, súper contentísimo porque ya quedaron los tatuajes. Este es el mío y el de Luis trae en playa. Porque Luis se lo acaban de hacer. Yo ya pasó 20 minutos, ahorita se lo va a quitar llegando a la casa. Oye, estoy bien contento, la verdad me encantó mucho la experiencia. Lo hice con mucho cariño y mucho amor para ti. Ay, un gran regalo para mis 30 años que tengas tu primer tatuaje que te lo haya hecho por mí. Es algo muy significativo porque realmente yo nunca he empezado a hacer un tatuaje. Entonces creo que nuestra relación, yo quiero que quede marcada para siempre en mi tatuaje. Y él sabe, y tú sabes, porque él siempre me decía, no. Yo dejé este momento cuando fue un momento especial, y creo que este fue un momento especial de sus 30 años. Oh. Así que se lo hice con muchísimo cariño. Yo sabía que él no iba a decir que no porque le encantan los tatuajes. Yo sabía que él iba a estar puestísimo a ponerse otro tatuaje. Él busca un pretexto él busca cualquier pretexto para ponerse tatuajes. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en el video. No le pudimos grabar mucho porque estamos como que muy cuidando toda la sana distancia y todo. Bueno, muchas gracias a todas las que estuvieron aquí viendo el video. De verdad que les agradecemos un montón todo su cariño, todo su apoyo. Y que no olviden suscribirse al canal, ¿verdad? Así es, y activar las notificaciones para que siempre les lleguen todos nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Oigan, déjanos sus comentarios si les gustó el tatuaje, si no les gustó. Bueno, no, si no les gustó, no nos digan. Sí. Nada más díganos si les gustó. Gracias por todo su cariño. Bye.